¿Estáis cansados con la promoción? ¿Eso es lo más pesado de ese artista? Bueno, es el precio que hay que pagar porque la gente, porque hagamos público nuestro trabajo. Entonces, bueno, pues son gajes del oficio. Pero sí, la verdad es que los días son muy largos porque te tienes que madrugar mucho, tienes que tocar desde por la mañana temprano, que a nosotros normalmente no nos gusta tocar por la mañana. Pero bueno, al final está muy bien porque si son todos como tú, Manuel, nos tratáis maravillosamente. Muchas gracias. Miguel Ángel, ustedes tenéis toda la pinta de ser un matrimonio artístico muy bien avenido, ¿no? ¿Os lleváis bien? Sí. De vez en cuando tenemos nuestras cosillas con cualquier matrimonio, ¿verdad? Sí, sí. Pero todavía yo creo que menos, que discutimos menos que con las mujeres, ¿no? Sí. No, es un placer siempre trabajar, hubo una conexión. O sea, que habéis conectado perfectamente. Desde el primer día, desde que nos conocimos. Que él era un chavalín, que lo conocí yo en Granada, con María Pagé, ¿te acuerdas? Yo tengo buena memoria, eso fue en julio de 1998, cuando yo conocí a este señor personalmente. Allí en Granada, ¿verdad? Y luego ya empezamos a vernos y tal, pero ya en 2012 fue cuando yo lo volví a escuchar en Valencia. En Valencia. Y dije, Dios mío, cómo ha evolucionado esta criatura, ¿no? Y le dije, llámame y tal, que él pensaba que yo se lo decía por cumplir y tal. Mm. Y ahí está. Y desde entonces, 10 años juntos. Mm. Oye, José María. Háblame un poquito de Miguel Ángel. Yo sé que es un compromiso, no, pero lo más sincero que pueda. ¿Cómo es como guitarrista flamenco? Y si tú, por la técnica que tiene, que siempre ha destacado por tener una técnica, una buena técnica, ¿qué posibilidades le ves tú en el mundo de la guitarra clásica? Bueno, vamos a empezar por el principio. Como guitarrista flamenco es una maravilla. Además, es que yo te digo la verdad, o sea, yo no quiero que esto se interprete mal, pero yo elegí a Miguel Ángel, o sea, yo lo llamé a él, o sea, quiero decir que podía haber buscado muchísimos guitarristas, porque hoy precisamente hay muchísimos guitarristas muy buenos, cada uno en su nivel, ¿no? Pero a mí lo que me gustaba de Miguel Ángel era el toque de raza que tiene, la técnica tan maravillosa y tan limpia, y luego que siempre ha sido una persona muy inquieta, que dentro de que él es una persona de un flamenco tradicional, que ha mamado Granada y su cueva y su baile y su cante, pero es muy inquieto, está siempre con ganas de aprender. Y eso es lo que a mí, esa combinación es lo que a mí me gustaba de él. En el mundo de la guitarra clásica, pues yo creo que de alguna manera aquí que zapatero a tus zapatos, ¿no? Porque su estilo, su forma de ser, su personalidad pertenecen al flamenco. Y creo que siempre va a ser un maravilloso artista en el género flamenco y en la música en general, ¿no? Aquí lo que se trataba es de que eso encajara bien, o sea, tu estilo con el estilo flamenco de Miguel Ángel, y eso por lo visto, al menos en el disco, me parece que es de 100, ¿no? Bueno, la verdad es que desde el primer momento nosotros nos comprometimos los dos, que por eso nos llamamos hermanos, aparte de lo musical en la vida personal, que el respeto del uno de por el otro y la admiración mutua era la moneda de cambio que íbamos a utilizar para cualquier proyecto que tuviéramos, ¿no? Ahora es Albéniz, antes fue lo Cortés no quita lo Gallardo, pero la verdad es que después de 10 años trabajando juntos hemos aprendido mucho el uno del otro, seguimos aprendiendo, y eso yo creo que es lo bonito en las relaciones, que no se agote la admiración y el cariño. Miguel Ángel, ¿y qué tal es José María Gallardo? ¿Tú te lo imaginas ahí con el bordón, como Diego de Gastón, no? No, cada uno, como ha dicho mi hermano y maestro, José María, zapatera su zapato. Yo lo que uno a lo mejor puede sonar un poco cursi o pomposo, pero la verdad, y lo he dicho en varias entrevistas y lo hemos hablado tomando una cervecita, yo creo que una de las cosas, hablando de mi carrera, guitarrísticamente hablando, mejores que me han pasado en mi vida, ha sido conocerlo a él, y ha habido como un antes y un después, porque le tengo un respeto absoluto. Creo que un pedazo de guitarrista, no me gusta decir ni clásico ni flamenco, y posiblemente, lo he dicho en varias ocasiones, uno de los mejores compositores, que lo hay poco en guitarrista clásica de este país. Oye, José María, cuando se habla mucho de que si la guitarra clásica, que si la guitarra flamenca, de lo que se está perdiendo un poco es decir la guitarra española, ¿no? Que exactamente. Que si la guitarra flamenca, que si la, no sabemos definir muy bien la guitarra española. ¿Cómo está la guitarra
española en el mundo ahora, tú que recorres el mundo constantemente. Hombre, la guitarra, lo mismo que el piano tuvo su momento de gloria en el siglo XVIII y XIX y parte del XX, que todas las obras maravillosas del repertorio estaban compuestas para piano y desde el piano, a partir de un determinado momento, que ha sido el siglo XX, todos los compositores que han querido llegar a ser universales se han subido al carro de la guitarra. Te estoy hablando de Joaquín Rodrigo. O sea, Joaquín Rodrigo sin la guitarra no sería Joaquín Rodrigo. Antón García Abril, hablo de la música clásica. En el mundo del flamenco, a partir de Paco de Lucía y Manolo Sanlúcar, se revolucionó de tal manera ese instrumento que ahora en todo el mundo se consume, casi más que en España, la guitarra. Además, es el instrumento más tocado en el mundo, la guitarra. Y a nosotros nos gusta decir la guitarra española, porque la guitarra española es como la gran madre que alberga a estas dos hijas, ¿no? La guitarra flamenca y la guitarra clásica. Entonces, cuando hay que irse al nacionalismo español o a la música de raíz, ahí está tu conexión con el flamenco, y cuando tienes que tocar a Johann Sebastian Bach o tienes que tocar otras obras del repertorio, pues para eso está tu conservatorio y tu formación como artista clásico. Pero yo creo que es una guitarra, o sea, quiero decir, dos hermanas que viven en la misma casa. En el siglo XIX, Sevilla era la meca de la guitarra, tanto de los guitarreros. Estaban todos aquí, incluso Torres estuvo aquí, tuvo hijos en Sevilla, y algo se llevaría, algo aprendería aquí Torres, ¿no? Y después los grandes guitarristas del siglo XIX, estaban en los cafés cantantes, Silverio el Burrero. Hubo una época de oro, indudablemente, de la guitarra flamenca. Pero eso ahora no pasa, o ahora no se le da tanta importancia a la guitarra española aquí, a la guitarra flamenca y clásica. Hombre, yo creo que ahora mismo es que como hay, digamos, un mundo donde ha privado y está privando más la información, incluso la sobreinformación, que la formación, antes las cosas aisladas se verían con una dimensión histórica que le damos ahora incluso un nivel hasta de mitificación, ¿no? Pero la guitarra, claro que está viviendo su momento de oro a todos los niveles. O sea, tú vas a tocar a Moscú, a Inglaterra, a San Francisco y tal, los conciertos de guitarra se llenan. La guitarra flamenca tiene un boom y una cantidad de seguidores en el mundo que consumen esas criaturas, la guitarra. Y yo creo que la guitarra, como es un instrumento joven, relativamente en el transcurso de la historia, tiene dos telediarios, está ahora mismo en una ebullición constante. Es lo que ha dicho mi hermano, ¿no? Creo que está en su mejor momento. La gente ya tiene mucha información con esto de las redes sociales y tal. Lo tiene. Antes se vivía, era como dos maneras de vivir diferentes, pero ahora la información está a flor de piel y hay gente muy preparada y lo que dice Eva. Lo hemos experimentado por nosotros mismos. Los teatros se llenan todos. Hay mucho interés, la gente nos pregunta qué tal, qué cómo esto, y sobre todo lo que suscita interés sobre todo es la comunión de dos géneros que históricamente, como decía Félix Grande, ¿no? Que había como una especie de guerra civil, ¿no? Entre la guitarra clásica y la guitarra flamenca. Bueno, pues eso ya pasó, y ahora lo que realmente la gente ve es que la música se puede contar de una manera muy especial cuando dos personas que aman al instrumento dan lo mejor de sí en función del repertorio que se quiera tocar, ¿no? Yo, Miguel Ángel, yo le pregunté una vez a tu hermano Paco que quién le había enseñado a tocar la guitarra, y me dijo, a mí me enseñó Enrique Morente. Me sorprendió aquella respuesta, porque Enrique Morente cantaba, aunque tocara un poquito. Pero él se refería a que Enrique supo... Exactamente, toca para cantar y supo guiarlo y supo darle buenos consejos. Decía, a mí me enseñó Enrique Morente. ¿Y a ti quién te enseñó? A mí, de la raíz, me enseñó un tío mío, un primo de mi padre, Pepa Maya, un gitano del Albaicín, que curiosamente sabía leer música, un gitano preparado que tocaba en las cuevas de Granada. Y ahí es cuando me inicié, porque claro, cuando yo empecé y me inicié en la Zambra, nosotros decimos la cueva, de ahí en la María la Canastera, en la cueva de la Rocío, tenía 8 años, 7, 8 añillos. Porque mi hermano ya estaba nativo, estaba tocando con Mario cuando lo decamelamos y tal. Pero después de eso, donde aprendí el oficio de tocar para cantar,
Lo aprendí con Carmen Linares. Y con, pues tú te acuerdas cuando estaba nada más que salía para los temas rítmicos. Sí, era la alegría, los tangos y la bulería. Y una vez y tragándomelo la malagueña y la tarra, y yo estaba ahí, más delgadillo, ¿te acuerdas? Y una vez y otra. Ahí un día aprendí yo la obligación. Eso es lo que se refería es con lo de Enrique. Claro. Claro. Luego ya tuve también la suerte de grabar con Enrique lo de esto de Omega, que tuvo tanta repercusión y tal. Y ya empecé a abrir campo, pero ahí fue. Sí, la verdad es que sin Enrique y sin Mario, los hermanos Cortés, ¿no? Sí. Porque la hubiera coincidido con otros artistas, pero esos dos artistas han sido fundamentales, sí, yo, en Granada. Afortunadamente no tuve la tarde de trabajar con el maestro Mario, pero sí es verdad que trabajé como... como buenos bailadores y bailadoras de Granada, como Mariquilla, que metan la Manolete para descansar. Había gente en Granada, o poquitos, pero bueno. Y hay una buena escuela, ¿tú te consideras de la escuela de guitarra de Granada, que desde el murciano, que ya hace años, ¿no? Que era un guitarrista clásico, pero fundamental, a todos los habichuelas. En fin, hay una escuela todavía de guitarra, se puede decir, esta es la escuela de Granada. Sí. No es mejor ni peor, como yo siempre digo, se toca diferente, igual que en Jerez y tal, la forma de tocar por granaína, esa limpieza, los trémolos, los tangos de Granada, la forma de marcar. Y había una saga, pues bueno, desde los marotes, los habichuelas, los cortés, en fin. Y ahí siguen una escuela, como yo digo, no es ni mejor ni peor, sino diferente. Bueno, ¿y cómo va lo de Albéniz Flamenco? Porque por lo menos... se mueve mucho, ¿no? Se habla de la obra. Bueno, ahora mismo está el disco recién salido del horno, está calentito. Tú además fuiste una de las primeras personas que pudo escucharlo, que además te agradecimos mucho y nos gustó muchísimo la reseña que hiciste, y además yo lo notaba porque te veía, pues eso, la cara es el espejo del alma, ¿no? Sí. Y cuando lo estábamos escuchando allí en el estudio y tal, pues yo veía que efectivamente que era un trabajo que te estaba llegando, ¿no? Y esa es la principal obsesión un poco que tenemos nosotros cuando grabamos, ¿no? Que no se quede el trabajo frío como si fuera una cosa tecnológica del estudio, sino que incluso a nosotros mismos nos conmueva cuando lo escuchemos, aunque ya no queramos escucharlo más porque ya llega un momento en que el disco ya también te supera, ¿no? Pero bueno, tenemos mucha ilusión. Ahora ya viene el tema del Festival de Sevilla. Hay ahí conciertos que se están cocinando en el momento y yo espero que sea un trabajo que nos dé muchas satisfacciones aquí a Miguel Ángel y a mí. Hubo un momento, José María, que se veía muy mal. Sin embargo, yo creo que siempre ha habido amistad entre guitarristas clásicos, Tárrega, con algún guitarrista como Montoya o con Fico. Pero hubo un tiempo en que se veía cuando Paco grabó lo del concierto de Aranjuez, salió Narciso Yepes y le dijo poco menos que no sabía tocar. Y entonces creo que salió Manolo Sanlúcar y le dijo, el que no sabe tocar eres tú. Sí. Se formó una... Y ahora hay mejor rollo con... Sí, a mí eso me dio mucha pena, ¿sabes? Porque tú puedes tener diferencias de opinión, pero tú lo que no puedes hacer es perderle el respeto a un compañero ni a un artista. Y yo creo que ahí el maestro Yepes, creo que se pasó tres pueblos, y cuando tú pierdes el respeto, pierdes totalmente también la solvencia, porque ya tu criterio no es válido. Pero pierde valor tu opinión. Efectivamente, claro. Porque el insulto y tal es la defensa de la gente que no tiene otros medios de defender su posición, ¿no? No, yo creo que ahora mismo las generaciones están mucho más abiertas también. Claro, que ocurre que la guitarra flamenca ha entrado en el conservatorio, donde en el conservatorio las criaturas conviven unas con otras. Yo, por ejemplo, cuando doy clases en mis cursos, en mis clases magistrales, pero de alto nivel, de gente que viene de todo el mundo a trabajar conmigo, uno de los días de las clases pongo unos vídeos de este señor tocando la guitarra flamenca y diciendo cómo los guitarristas clásicos se pueden mejorar su técnica de rasgueado y de picado y de arpegios escuchando a profesionales del flamenco, y yo creo que ellos también, las criaturas están en un momento ahora en que dicen, oye, en el clásico hay cosas que podemos nosotros aprender, limpieza, la armonización de la mano izquierda. Entonces yo creo que ese tiempo ya ha parado. ¿Qué ocurre? Que tanto Andrés Segovia, con todos mis respetos, como Narciso Yepes, denostaron un arte, primero por falta de conocimiento, segundo porque quizás les hubiera encantado tocar la guitarra flamenca y nunca pudieron hacerlo, y tercero porque estaban perdiendo ganancias de las ventas de disco, porque llegó este fenómeno que se llama Paco de Lucía y luego Manolo Sanlúcar, y claro, pues eso también hace pupa, pero eso no es.
somos hermanos y tenemos que convivir. Además, es el instrumento español por naturaleza. No podemos dividirlo. Todos pertenecemos a él. Y además, la música nació, yo creo, que más bien para unir, ¿no? Más que para separar, ¿no? Totalmente, totalmente. Mira, yo ahora, y perdona que haga este inciso, vengo de tocar en Beirut. Y precisamente creo que una de las cosas que más a la gente ha podido valorar, aparte de la valentía de coger el avión e irte para allá ahora, es que precisamente la música es un lenguaje que para mí es como la palabra de Dios. Es el lenguaje universal por naturaleza, porque no lleva ninguna conceptualidad. No hay política, no hay religión, no hay opiniones. Es belleza y emoción. Y ante eso, claro, hay que, vamos, santiguarse. Y además no hay muros, no hay frontera. No hay muros, no hay frontera. Es un idioma que no tienes por qué hablar ni inglés, ni alemán, ni tal. Coges la guitarra, coges una partitura, coges una batería, ya está todo dicho, ¿no? En tu viaje por ahí, que llevas ya tantos años representando a la guitarra en el mundo, ¿notas que el flamenco está siendo cada vez más considerado? Claro que sí, más apreciado, más valorado. Además, yo creo que uno de los grandes activos que tengo yo en mi carrera es precisamente el ser un músico, entre comillas, mestizo. Porque a mí nunca se me han caído los anillos por decir que me encanta el flamenco y que he aprendido mucho de todos los artistas del flamenco, ¿no? Pero eso al final creo que es un activo en mi carrera, porque la música española, pues si tú no conoces la base de dónde viene, poca música española va a salir de tu mano. ¿Y alguna vez, te lo digo como anécdota, alguna vez te han pedido que toques un poquito para Bulgaria? ¿En un teatro en Moscú? Bueno, quizás en teatro no, pero así en alguna fiesta y tal. Yo siempre digo, mire usted, yo adoro el flamenco, yo tal, pero yo tocar flamenco, yo no toco flamenco, yo no puedo acompañar, yo no soy un artista del flamenco, pero lo adoro, me lo llevo a mi terreno. Pero para tocar por Bulgaria o por tango, por siguiría, para eso están estos maestros que lo bordan. Es que el peor día de Miguel Ángel, yo no podría llegar nunca a eso. Entonces, zapatero a tus zapatos, ¿no? Y me encantaría, ¿eh? Porque y aprendo mucho de él. Le digo, oye, el rajeo ese, pónmelo y tal, y cómo picas y tal. Igual que él me dice, ¿y cómo armoniza? Eso es lo bonito, ¿no? La interacción, ¿no? Oye, Miguel Ángel, ¿cómo ha sido? Habla un poquito del proceso de grabación. La vez necesita mucho tiempo, eso tiene unos ensayos y después ya vais al estudio. Habla un poquito de eso. Bueno, pues es lo típico que se dice, pero es verdad, ha sido duro. Para mí, yo creo que lo más complicado, para mí, no sé si digo para mí porque tuve que componer mi parte, porque la otra estaba escrita, aunque se ha variado bastante y hemos hecho el proceso allí en la casa. El Porvenir. De Porvenir. Y allí casi todas las tardes durante muchos meses y preparar los 9 temas. Eso ha sido un poco lo más duro. Pero lo más duro no por el tiempo en sí, sino por la fatiga de que lo típico que nosotros sabes que la mayoría no sabemos leer música y tal, lo grababa y venga a escucharlo. Mi hermano, decimos un hermano, ¿te parece esta frase? Está bien, pero busca ahí en la despensilla, como decía, otra vez. Bueno, pues esta sí, pero la terminar de la frase nos vamos hasta encontrar la calle. Como eso ha sido más complicado. Luego el proceso de grabación ha sido duro, pero ya un poco menos, en el sentido una vez que ya lo tienen interiorizado. Exactamente. Pues va y es que te cojas las manos bien y empezamos por la mañana allí a calentar y lo típico, pues hasta que no se le coge normalmente, que se le suele decir, el paso de ritmo con la claqueta para poderlo grabar y tal, ponernos de acuerdo de cogerle la pulsación y tal. Porque luego, hermano, el proceso de la grabación fueron como de 2 a 3 semanas, 20 días o algo así, ¿no? O quizá un mes. Sí, entre que luego también una de las cosas más complejas del dúo es un poco coordinar las agendas. Porque Miguel Ángel trabaja mucho, como tú bien sabes. No para de trabajar, porque él tiene muchos compromisos con unos, con otros. Yo, gracias a Dios, también trabajo mucho, ¿no? Entonces, uno de los hándicaps que tiene ahora mismo la promoción del disco es que hay que buscar prácticamente con calzador cómo conectar la fecha. Y claro, ¿y qué pasa? Que luego en 2 días nos volvemos locos a hacer programas y hacer entrevistas, porque luego él se va, yo también me voy, y luego no nos vemos. Pero sí, él estuvo entre unas cosas y otras, que fueron 3 semanas a lo mejor. Sí, a lo largo. Todo preparado, se refiere al estudio, ¿no? Tengo que decir una cosa muy bonita, que los flamencos
me meto yo incluso, abusamos mucho de las tecnologías que hay hoy, el Pro Tools del Logi, que se va grabando en claqueta a cada chito y luego se va editando y tal. Esto, lo bueno que tiene, que he aprendido mucho de él, es que se hacen las tomas enteras y de ahí luego a lo mejor se edita un poquito de tal. Por eso está la frescura, a lo mejor, claro, que yo mismo he notado, porque las frases están del tirón, claro, las partes enteras. O sea, se hace varias veces, hay que decirlo claramente, pero entero del tirón. Entonces, para un flamenco también cuesta trabajo. Tiene que estar muy preparado en mano para defender 5 minutos de música. Luego lo hace todas las veces que quieras, pero lo tienes que defender desde que le dan la luz colorada hasta que termina. Claro. Porque antes... Entonces, tiene también su atractivo. Bueno, es una apuesta, es una apuesta y es también un poco... El primero también lo hicimos así, sí, del tirón todo. Y se nota, ¿eh? Yo como músico es que la diferencia es llevar los temas muy preparados, que luego el estudio y todo, y el productor y el técnico y tal se alegran, y tú el primero, o ir a ensayar al estudio. Y yo nunca he querido hacer eso. O sea, yo a jugar y ahí, no, es que si estoy inspirado, tal, no, no, o sea, esto es, hay que trabajarlo. Esto no es buscar, aquí ya hemos encontrado lo que queríamos, eso nos ha costado mucho trabajo, como decía él. Ha sido un trabajo previo duro. Pero ya una vez que hemos estado en el estudio, pues las cosas iban más fluyendo porque realmente llevábamos las cosas estudiadas. Los deberes hechos. Los dos, yo creo que en eso, como dice Tomate, ¿no? Seguimos siendo muy buenos aficionados. Porque nos gusta estudiar, nos gusta tocar, nos entusiasmamos como cuando éramos chicos. Y yo creo que, como tú bien sabes, que vives este mundo desde toda tu vida... Eso es fundamental. Y se nota mucho el guitarrista, que es buen aficionado o el que lo hace para comer. El que pierde ya la ilusión. Ya como pierde eso, claro, va el barco a la deriva. Además de verdad. No, esto hay que tenerle un amor muy grande. Es una pasión, ¿no? La música. Es una vocación. Una vocación. Con tu trabajo. Oye, José María, imagínate que Albeni pudiera escuchar este trabajo. Se volvería loco. Te lo digo yo. Pues claro, una cosa es cuando él se puso a componer esas piezas. Y han pasado muchísimos años. ¿Y qué diría? A estos casos me la has liado, ¿no? Posiblemente diría eso, me la has liado. A lo mejor alguna armonía diría, coño, qué moderno es eso. Pero hemos descubierto, justo ahora metido en esto, una de las cosas que también nos gusta es informarnos y bucear en el mundo de Albeniz, ¿no? Entonces, Albeni, tú bien lo sabes, Albeni, la biografía de Albeni ha estado siempre más cerca de la leyenda que de la historia, porque él muchas veces se inventaba sus propias cosas, era en eso mumitómano, mentía mucho, como te dice tu hijo, no mienta. Tito Albeni, no mienta. Entonces, la última biografía que se ha hecho de Albeni, de Walter Clark, que es un... Tú sabes, aquí todo el mundo que tiene que decir cosas sobre España son extranjeros, sí, o americanos o ingleses, sobre todo los anglosajones, ¿no? Sí. Entonces este tío ha hecho una búsqueda increíble y primero, lo primero de todo es que Albeni tocaba la guitarra. Eso no lo sabíamos hace 2 días. No se sabía. No la tocaba como John Williams, ¿no? Pero tocaba lo suficiente como para sacar el punteo y el tiro, rariro, tiro, rariro. Y desde luego se iba a la partitura y lo venía en el piano. Pero le encantaba la guitarra flamenca. Se volvía loco con la guitarra flamenca. Y cuando escuchó a Tárrega tocar Granada, se levantó y dijo, eso es lo que yo había soñado, que sonara así. Entonces yo estoy seguro que le encantaría... O por lo menos seguro que se emborrachaba con nosotros, porque le gustaba mucho el coñac, maestro. Oye, y Miguel Ángel y el niño Ricardo, que estamos prácticamente donde nació. Ricardo nació aquí atrás. Se crió aquí, el niño correteaba por todas estas casas. ¿Qué pensaría Ricardo? Porque a él le gustaba también mucho la guitarra clásica, tenía grandes amigos. Yo no he tenido la suerte de conocerlo, pero sí... por su obra que ha dejado y por su... En fin, me parece que ha sido un genio de la guitarra, de flamenco. Sacó... Sacó una forma de tocar por bulería, que todo el mundo lo cambió, tal, cuando lo de si vemos, lo cambió todo, en fin. Yo creo que, como cualquier buen artista que se puede tal, lo que dice mi hermano, se emborracharía con nosotros y le encantaría. Yo creo que la música, cuando es, digamos, que cuando tiene calidad, a ver si lo digo lo que quiero expresar, da igual si se ha hecho en el 1800 o en el 2040,
en el formato que esté en ese momento puesto, porque la vida evoluciona, pero una música que está... Enrique decía una cosa muy buena. Se pone, no hay música regular. Se pone, ¿hay música mala o buena? Pues eso es lo mismo. Si hay una música buena, en el tiempo que sea, una persona que es, en este caso, como está comentando el niño Ricardo, que es un pedazo de artista, le tendría, espero yo, que le tendría que encantar, ¿no? También decía Enrique con mucha gracia que los cantadores ya no nacían en las cuevas, ¿no? Porque como en el flamenco hay esa cosa de la pureza, de conservar, de que esto no se vaya, de que no se desvíe, ¿no? En la guitarra quizá pasa menos eso, ¿no, Miguel Ángel? En la guitarra no hay tanto purismo, sino que hay más creatividad, sí, un mundo más abierto. En el mundo del flamenco está mucho más abierta y bueno, la información está bastante bien. Lo que sí veo, y no lo digo desde el plano de purista, pero lo que sí noto, por ejemplo, sobre todo en el legado de cuando se acompaña a Arcante, que estoy viendo que las generaciones que están saliendo de ahora, se puede hacer una armonía muy rara, se puede abrir en el ritmo, sobre todo se está muy pasado, pero yo escucho a quien sea y me entero que está tocando a los 3 o 4 minutos por soledad, o por siguirilla, o están en ritmo de bulería, pero yo no escucho, digo, ¿qué está pasando? Entonces, y mira, y yo no lo digo desde el que tengo culillo de mal asiento, pero tiene que sonar una identidad. Perdón, es que sobre esto, mira, yo una de las cosas que cuando conviví con Paco de Lucía, ¿no? Que eso fue pues, de las cosas que, bueno, de una de las pocas cosas que te pasan en la vida, que te cambian totalmente el ámbito de tu destino, ¿no? Paco insistía mucho hablando de esto, ¿no? Dice, no, es que lo primero, que por eso es una de las también de las elecciones y por lo que a mí me interesaba Miguel Ángel mucho como artista, él decía, para tocar la guitarra flamenca bien, lo primero es saber, para tocar, para bailar y tocas para cantar. Y a partir de ahí, tú ya haces tu carrera, que es lo que hizo él, siendo el genio más grande del universo. Él se, o sea, las giras esas que hacía con Greco y tal, para tocar, para cantar, con su hermano, con su padre. O sea, él tuvo una formación del universo del flamenco tan grande en el laboratorio, que luego pudo hacer sus propios experimentos con la guitarra. Pero es que hoy la gente quiere tocar como Paco de Lucía sin pasar por el cante y por el baile. Y se nota mucho cuando el artista no ha pasado por el cante y por el baile. Es como cuando uno quiere ser director de orquesta y no sabe tocar un instrumento, ni sabe armonía, ni contrapunto. Porque las cosas tienen sus escalafones, o sea, tienen sus niveles, ¿no? Y en eso él tiene razón. O sea, hoy hay una generación de gente muy pasada mecánicamente, porque para mí la técnica es otra cosa. La técnica también tiene otros matices. Esto es mucha velocidad, mucho eso, muchos acordes, mucho ritmo, mucho tal. Pero ¿ya ha visto los anuncios? Cuénteme usted la película. Todavía no empecé a ver la película. Solamente veo los anuncios. Bueno, ¿y qué esperáis de este trabajo antes de meteros en otra aventura? ¿Qué es lo que esperáis? Porque hay mucho mercado para eso, festivales. Claro, aquí tenéis la posibilidad de festivales de flamenco y festivales que no sean de flamenco. Con esa visión se ha hecho, ¿no? De arrastrar los dos públicos. Es que yo creo que, mira, el guitarrista clásico, más que mirarme a mí, lo va a mirar a él. Ajá. Por lo nuevo, por las cosas que él aporta. El guitarrista flamenco, a lo mejor, más que mirarlo a él, me va a mirar a mí. Entonces yo creo que esto va a tener una retroalimentación, que vamos a poder estar en festivales flamencos, en festivales de clásico, en festivales de música del mundo, en festivales de música. Yo, una de las cosas que más ilusión me haría es tocar en la Casa Museo Albéniz de Camprudón, donde nació el señorito Albéniz, porque eso sería maravilloso, de poder en esas paredes poder llevar esta música y decir, maestro, muchísimas gracias por habernos dado esto, y ahora le devolvemos, efectivamente, donde él nació, ¿no? Sí, yo creo que se está trabajando por ahí en esa dirección. Lo que pasa es que no es fácil también, porque también el mundo del piano a veces es un poco purista, ¿sabes? No, es que el piano, yo no sé qué. Entre las músicas pasa. Pero realmente, y tú lo sabes, Manuel, tú buscas en Google Asturias de Albéniz, y para una vez que te sale con el piano, hay 300 que te salen con la guitarra. Porque Albéniz, al final, su destino fue que se tocara más su música en la guitarra que en el piano. Pues mire usted, lo siento, pero es así, porque el repertorio de guitarra clásica de Albéniz
es que lo tocamos todo. Sí, todo el mundo hemos tenido que grabar Venir la Vida. Segovia, Yepes, John Williams, todos hemos pasado por ahí. Y bueno, pues oye, pues le gustaba la guitarra, pues toma guitarra, don Isaac. ¿Y se vende disco o no es buen momento para vender disco, no? Bueno, el disco fundamentalmente se sigue vendiendo en los directos, porque eso sí que tiene el tirón de la gente llevarse a su casa firmado por el artista y recordar ese momento como un souvenir, ¿no? Hombre, el disco ya en las superficies comerciales no se vende, esa es la verdad, o sea, pero luego sí que hay una distribución increíble en el mundo digital, que es una cosa por la otra. Y yo al final creo que el disco es más una buena tarjeta de presentación que un producto en sí comercial para vender. O sea, el disco te abre teatros, te abre entrevistas, como, o sea, si no fuera por el disco, quizás a lo mejor no estuviéramos aquí esta tarde contigo. Ha cambiado el sitio de que tenía. Sí. En vez de comprarlo y escucharlo, de abrir otras puertas. Y además hay una cosa la mano, que los dos se la hemos oído a Manolo Sanlúcar, ¿no? Que en paz descanse el maestro. Decía, lo importante es gustarle a la profesión. Y yo creo que a la profesión. A mí me lo dijo muy eso. Se decía, los que te ponen trabajo arriba son los propios compañeros, no la. Sí. No. Me lo dijo así, ¿eh? Controlar no la prensa, ni lo que digan, ni el que comprar discos. Sí. Los que te ponen, los que largan, los mismos que tienes al lado. Sí, eso es lo que te ponen arriba. Paco Lucía, una de las veces que vino a la Bienal, llegó a decir que a él le daba pánico. Venía a Sevilla y dice, porque se te sentaban en primera fila seis o siete guitarristas de Sevilla, Manolo Franco, Niño de Pura, Riqueni y tal, y salía tenso. Sí, porque es una ciudad. Lo pasaba mal aquí. Él le tiene mucho respeto, sabiendo quién era, ¿eh? Le tiene mucho respeto a eso. Sí. Yo recuerdo que Manolo Sanlúcar, cuando sacó Tauromagia, yo me fui al López de Vega y hice una crítica muy sentida, porque aquello a mí, yo creo que no había escuchado en mi vida nada tan hermoso en la música. Entonces yo no conocía a Manolo, no teníamos amistad, y me llamó y dice, Manolo, porque ya era hora que hubiera un crítico de flamenco que sepa de música. Y digo, Manolo, yo no sé ni tocar un tambor. Dice, ¿cómo que no? Entonces, ¿cómo escribe las cosas que ha dicho ahí? Digo, no sé, porque me ha encantado y tal y cual. Y entonces me invitó a su casa y guardo aquella anécdota cuando me dice, mira, al final me ha alegrado que no sepas de música. Dice, porque me has hecho ver unas cosas del disco que ni yo las sabía. Dice, entonces, dice, mira, el disco está hecho. Y dice, pero ese criterio, precisamente porque no eres un enterado, pues ha sacado las cosas del alma, del corazón. Los críticos tienen alma escribiendo, los críticos en general, de flamenco, porque tú a cualquier país que vas del mundo, supongo que te traen las críticas de los periódicos, ¿no? Bueno, es como todo, ¿no? Es que, eso va también mucho en la persona, ¿no? Quizás la crítica clásica es una crítica pues más profesionalizada en el sentido de la mayoría son pianistas o directores de orquesta o gente que a lo mejor no está en activo haciendo una carrera pero se dedica a escribir o quiso ser músico profesional y se quedó a lo mejor haciendo eso, profesores de conservatorio, ¿no? Pero el alma yo creo que está fundamentalmente eso en herir ni en adular en exceso, sino ser, es decir, tener corazón para contar la verdad, para contar tu verdad, porque hay veces que lees crítica y dices, coño, este tío no estuvo en el concierto, claro, porque está contando aquí cosas que no pasaron, pero bueno, lo importante. Me dijo Manolo, perdona hermano, más o menos de lo que estáis hablando, una cosa lo mismo, no sé cómo salió lo de las partituras y tal, y digo, yo le tengo, Manuel decía, o maestro Manuel, bueno, yo es que le tengo un pánico porque es que yo no sé leer música ni escribirla. Y se puso como se pone como, no, tú no sabes, tú sí sabes mucha música, me dice. Claro. Sí, pero lo que no sabes es escribirla ni leerla. Claro. Pero tú tenías que, claro, ¿sabes? Claro. Se refería a un poco a eso, el ponerle el arma y en vez, sin estar escrito lo que como cuando componemos los dos, saber tener la super inteligencia como para ver cuando una cosa va o no va, encaja o no encaja. Hay que ver lo distinto que eran Paco y Manolo, ¿eh? Dos grandes genios, pero eran totalmente distintos, ¿eh? La actitud de uno mucho, sí, su gira está, Manolo investigador, se le preocupaba enseñar, se llevaba a los guitarristas a su casa para enseñarlos. Manolo decía, Paco tiene seguidores. Yo tengo discípulos. Esa era la frase preferida de Manolo, pero ¿qué pasa? Que Paco ha revolucionado la guitarra de una manera, pero el que ha creado escuela de verdad es Manolo Sanlúcar.
porque Paco no daba una clase. Y ha hecho una labor, claro. Y ha hecho una labor y esta enciclopedia mega increíble que ha hecho de los tratados que habéis estado todos ahí. Eso, o sea, ha sido la auténtica. Y estoy de acuerdo contigo. Uno de los discos más, para mí, fundamentales del flamenco histórico es Tauromaquia. Cuidado, ¿eh? La labor que ha hecho Manolo pedagógica. Y bueno, y hoy se toca la guitarra como se toca gracias a Manolo Sanlúcar. Porque todos habéis pasado por él. Sí. Toda la gente que tocaos y la guitarra, Vicente Amigo, Enrique, todos, todo el mundo, Miguel Ángel Cortés, todo el mundo ha tenido que ir a esa casa o a esos cursos, porque Manolo, pues antes estas criaturas veían con velas y cuando llegó Manolo se encendió la luz. Yo un día hablando con Manolo, digo, Manolo, ¿alguna vez te has sentido un poco de Salieri de Paco de Lucía y casi me echas de la casa? Porque siempre se ha dicho, hombre, es que Manolo tuvo la mala suerte de nacer en la época de Paco, bueno, o al revés, ¿no? Y entonces yo, un poco ya con la confianza que ya me estaba dando, le digo, ¿te sientes un poco como el Salieri de Paco? Y dice, ¿estás hablando en serio? Y veo que mira a Ana y digo, ya le va a decir que me abra la puerta y me va a echar. Bueno, hay una cosa que se me escapaba. ¿Qué guitarristas clásicos, compositores de la música clásica española, quedan por llevar flamenco? Porque los intérpretes del flamenco, porque Cañizares ha hecho ahí también un trabajo estupendo, lleva mucho tiempo con eso, ¿no? ¿Quedan? ¿O tienes ahí algún reto? Hombre, nosotros la verdad es que ahora todavía estamos, pues eso, con la digestión de esta comida de Albéniz, pero la verdad es que la ilusión nuestra sería hacer de momento una trilogía que siguiera con Falla y siguiera luego con Turina, porque todavía hay muchas cosas que decir en este lenguaje y ya que hemos empezado a destapar el tarro de las esencias de la música clásica en clave flamenca, pues ya hablamos los dos que nos gustaría que el próximo disco fuera Falla Flamenco. Falla Flamenco. De momento. Y ahí hay un Turina, que estamos en Sevilla, que también es el menos conocido o el menos, digamos, valorado, el menos, sí, quizás conocido o apreciado de los compositores nacionalistas, pero es una maravilla de música, como toda esta gente, ¿no? Y eran adoradores profesionales del mundo del flamenco y de la vida del flamenco. Como si no iba a sonar esa música así. Muy bien. Pues muchas gracias. Pues gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a vosotros. Un placer. Un placer.